amaitu da Europako txapelketa eta gainera hau zapore gozuegirik gabe Maialen Txorrautentzat, ezin finalerako txartela lortu Maialen, finalerdikoan bi akats horiek garesti ordaindu dituzu ez? Bai, oso garesti. Bueno, eske lehenengo akatsa galdu deten denbora, lehenengo akatsan ate bat remontatzen, hori eske da katxoietako bat kanpoan uzten zaituna. Baina gogor borrokatu dut eta azkar jetxi naiz bukaera arte eta bazirudien, ez? Ba, posible zela, ez? Final hortan sartzea, ba zirkuitu exigentea zalako eta azkeneko remontean berriz ere akatsa oso antzeko egin dut, hori bai ate remontatu gabe, baina hor galdu deten denbora ba urrezko denbora bat izan da, ez? Finalean sartzeko eta kanpoan geratu, ba beste behin hemen poko kompetiziotan, ba duela bi urteko mundialean, ba berdina gertatu zitzaidan, kanpoan oso gutxigatik geratu nintzen eta ba sensazio berdinekin geratzen naiz. Gaurko finalerdikoak akats bat barkatzen zuen, zure abiadurarekin akats bat barkatzen zuen biez. Ez biez, eta ez da eske lehenengo akatsa oso akats potoloa zen, eske. Eske oso potoloa, osea, sartu izan manitz finalean, ezingo nuke sinetsi. Baina oso gertu dukidet. Aurrera begiratzea, aipatzen zenigun, Europako txapelketa honen aurretik, zuretzat lasterketa luzea zala, bide luzea zela Tokiorun, eta hau bat gehiago zela, puntuak batzeko, bide hori osatzen joateko, beste modu batera, hasi nahiko zenuken ziur bide hori, baina itzoiei heltzea besterik ez zaizu geratzen. Bai, hori da, itzoiei eutxi, lasterketa luzea da hau Tokiorako bidekoa, beti esaten dut eta kompetizioen aurretik beti argi daukat. Ondo atera daiteke eta gaizki atera daiteke. Eta hau ez da ondo atera eta bueno, atzean utzi behar dut eta hurrengotara jo. Eta gehatu behar naizena da, eske navegaziona daukatela, navegazio solido batekin agola eta gustora, osea gustora naizela ibiltzen, horri utzi behar diot fuerte. Orain Londresera, 2015-etik ez naiz bertan ibili, eta bueno, alik eta hoberena dautatzeango kanalera, lehenengo egunetan, ba, emaitzon noiek behar ditutelako. Eta, bueno, a ber, nire konfiantza ez dut galdu behar, ba, bildurra ematen dit, ez? Olako probek askotan konfiantza puntuan min asko iten didate, olako gauza gertatzea ezkitenean, eta hau jakin da, ba, kontuakin hartu behar dut asuntoa. Eutxi ba, pentsamendu hoiei eta animo. Da, eskerrik asko. Concluye este campeonato de Europa y no con sabor de boca dulce para Maialen Txorraut. Varios errores en esta semifinal, Maialen, que te han dejado a muy poquito de la final, pero ahí están los errores. Sí, en esa han sido dos errores en concreto y un error muy gordo en mitad de recorrido. He salido sin control de un remonte y no he podido coger la siguiente puerta. He tenido que remontar la puerta con los segundos que conlleva remontar, con la carga física que conlleva el remontar. Pero lo he luchado, he pensado, venga, he remontado, pero tira rápido, que no sé, no he perdido la esperanza y he tirado como he podido y he sido rápida a lo largo de la bajada y en el último remonte de nuevo se me ha descontrolado la salida, no lo entiendo por qué, porque es que he cometido, los dos fallos han sido el mismo fallo, el error en la salida del remonte de perder el control de la piragua y es que no suele ser un error mío, normalmente sujeto muy bien la piragua con las piernas y no he podido sujetarla. Quizá por sacar algo bueno de todo esto, Maialen, que a pesar de esos dos errores ha estado a 12 centésimas de estar en la final, algo va rápido, ¿no? Algo bueno hay detrás de todo esto. Sí, ya os decía, ¿no? En la previa, que voy muy a gusto con la piragua, que tengo una navegación bastante sólida últimamente y bueno, hoy ha sido la bajada que no ha salido, que no, y llevo muchas competis seguidas que van saliendo bien y justo esta que esta me importa, que quería estar en esa final, pues no ha podido ser. Yo me quedo con la actitud de seguir luchando, que creo que es algo positivo y también me quedo con la pena de no haberlo hecho y me quedo con la pena de no hacer la final, porque a mí me gusta estar en las finales y jo, esta se me ha resistido y me duele. Toca, bueno, antes de este campeonato de Europa nos decías, es un campeonato de Europa, pero es una de las citas en las que hay que puntuar en ese camino largo y complicado, por lo visto, hasta los Juegos de Tokio. Y quizá haya que asumirlo así, ¿no? Y pensar ya en la próxima Copa del Mundo y en recuperar de nuevo esa presencia en las finales y esos resultados que te den un poquito de alas, ¿no?
Sí, ya os decía que el camino es largo, que es un camino de resistencia. La primera prueba, no sé si me sirve para la puntuación o no. No es buen resultado, tampoco es pésimo, porque con esto también ya he conseguido la plaza para el Mundial de la SEU, que teníamos que hacer, quedar en los 16 primeros en una prueba del europeo, en las copas del mundo, en el europeo, teníamos que quedar una vez en los 16 primeros puestos o dos veces 24 primeras, me parece, y bueno, me llevo eso, pero pocos puntos, ¿no?, para Tokio. Bueno, seguiremos. Ahora tengo que tranquilizarme, tengo que trabajar para que esto no me afecte en lo que viene. Me tengo que centrar en lo que viene y lo que tengo que hacer, porque por experiencia ya sé que estas cosas me suelen afectar luego, ¿no?, a lo largo, porque me entra un poco el temor al fallo, el temor de fallar, que qué fácil es fallar, y ahí tengo que tener cuidado, y como lo sé, pues intentaré cogerlo con pinzas. Venga, ánimo. Es que recasco. Et on s'est senti, on va encore aller jusqu'au bout, regardez.